¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí de S21, un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en Wild Class y antes de empezar con el vídeo de hoy, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Wild Class ha metido hoy una nueva actualización en la que han metido muchísimas cosas. Un nuevo modo de juego, tres nuevos jugadores, ¿vale? Tres nuevas cartas y muchas más cositas que veremos en este vídeo. Lo primero es decir, ahora tenemos una caja gratis cada 6 horitas. La caja puede traer cosas aleatorias, creo, pero a mí me ha tocado una gema. La abrí antes del vídeo, lo siento mucho, quería mostrárselo. Pero bueno, a mí me trajo una gema y son pequeñas recompensas que no vienen nada mal porque son gratis. Todo hay que decirlo, y las gemas son muy bienvenidas ya que son muy escasas en este juego. Otra cosa que ha metido es el nuevo modo de juego jefe. Ya lo he probado para decirles qué tal va. La verdad es un modo de juego bastante guapo y diferente. Creo que está en Brawl Star también, o está por tiempo ilimitado o algo de eso. Y también otra cosa que han metido son en la búsqueda recompensas diarias, creo que son, ¿vale? Son recompensas como los logros que tenemos por aquí. En esto tenemos muchos logros, ¿vale? Eso sí, en los logros nos dan recompensas mucho mayores, pero estos son recompensas diarias, creo yo, que se actualizan cada día y nos dan, por ejemplo, por ganar en modo conquista 3 veces 10 monedas, no viene nada mal, por ganar en modo defensa 3 veces otras 10 monedas y así, ¿vale? Cada una, mira, por quedar en rango número 1 en bolos una vez, pues nos darían 15 moneditas. Vienen bastante bien, ¿vale? Para conseguirnos ahí hacer un abriendo cajas o algo interesante. Luego, aquí en los puestos sigue estando todo igual, ¿vale? No han cambiado nada, los mejores de la semana, del mes y global. Luego, vamos a ver los personajes, están los de siempre, ¿vale? Recordemos que los de siempre tienen pieles que pueden cambiarlos por unas gemas. Es como un nuevo skin. Pero los tres nuevos son el primero, Hombre Águila, ¿vale? Casco con águila y tiempo con mantenimiento del guerrero de la paz. Está bastante chulo, me gusta, es un poco cabezón, eso sí, y tiene un lanzacohetes, por lo cual este seguramente que dispara un cohete que va demasiado fuerte, ¿vale? Y hace bastante daño. Este no tiene piel, por ejemplo, ¿ves? No pueden cambiarlo. Lo podríamos desbloquear por 25 piezas, así que es bastante común, con lo cual saldría en los cofres bastante rápido. Otro que han metido es esencia de árbol marchito, un árbol marchito que ahora guardián de la jungla. El aspecto no me mola mucho, pero tiene pinta de ser cuerpo a cuerpo, ¿vale? Bastante daño seguramente, bastante vida, al igual que Jeff, ¿vale? Como podemos ver aquí que es cuerpo a cuerpo, pero le sube muchísimo la vida. Y otro que han metido es legendaria, es un ninja y es la más cara de todas, así que va a ser la más difícil de conseguir. Y pone ninja, los mejores dardos como la sombra que acompaña a la espada. Tiene pinta también de tener poco rango de ataque, así que tendrá bastante vida, por lo que veo. Y las legendarias en este juego están chetadísimas. El robot me tocó el otro día pelear contra él y agüita como mete de leches. Bueno, otra cosa que han metido, vamos por aquí, vamos a la TV y podemos ver aquí youtubers que han jugado a Wild Class. No estoy yo, ¿vale? Así que de aquí quiero decir que si me están viendo los de Wild Class, métanme ahí, por favor. Así que que mucha gente apoye este vídeo para que me pueda meter. No sé si no me han metido por el overlay de Brawl Stars o lo que sea, pero por favor, métanme ahí. Quiero ver un vídeo mío en la TV de Wild Class. Bueno, ahora probaremos el modo final, pero también han metido mejoras para el clan. Las mejoras que han metido, vamos por aquí, pues en el signo de exclamación, y ahora podemos ver quién está conectado, ¿vale? Con el punto verde, antes no lo tenía, ahora puedes ver quién está en línea en el clan. Por lo que se ve está tu papá, Pedro Yetas y yo, ¿vale? No hay mucha gente ahora mismo, se acaban de ir, había muchísimos conectados ahora mismo. Y podemos, otra nueva cosa que le han metido al clan es donar. No sé para qué serían las donaciones, pone donar monedas, done monedas para actualizar el clan. Bueno, donaríamos aquí la cantidad que quieras, no sé cuánto es el máximo, vamos a ver si ando para atrás. Bueno, supongo que todas las monedas que tienes, ¿no? Eso sí, molaría que puedas poner tú el número, las donas y supuestamente podrías ir mejorando el clan. No sé si podrías ir mejorando el número de gente que se puede unir o no sé si mejorarían algún aspecto, si tendrían alguna ventaja a la hora de pelear contra otros clanes o qué. Aquí ponemos lista de aplicaciones, pone nadie se aplica, no sé si esto aparecerá después de donar o qué, y no sé cómo se actualizarían las mejoras del clan. No sé si se pone al después de donar o si vendrá en otra actualización. Por cierto, aquí pueden ver que el clan se llama Spanish Brawl por si alguien se quiere unir. Bueno, a ver, después me echaré alguna de fuera de cámara
con mis compañeros del clan y vamos a hallarnos una en modo jefe, está bastante guapo, son un 5 contra 1, pero ese 1 es gigante. Vamos a verlo, vamos a hallarnos una batalla. Vamos a comenzar, como pueden ver aquí, 5 jugadores contra un jugador de jefe. Cuanto antes lo mates, mayor es la recompensa. Vale, le damos, no sé si hay distintos mapas o qué, seguramente como los demás. Vamos a elegir aquí al payaso, que tiene bastante rango. Ya verán que aquí interesa bastante que tenga rango elevado, ¿vale? De ataque, que ataque a distancia, quiero decir. Ya que el gigante pues hace muchísimo daño. Esta vez le ha tocado a Isen, ¿vale? Que es un jugador también aleatorio. No es la máquina en sí, sino un jugador real. Vamos a intentar escondernos en la hierba que no nos vea y pegarle, a ver. Encima se cogió uno cuerpo a cuerpo, a ver quién se acerca a él. Vale, nuestro Jeff se acerca ahí con dos cojones. Vamos, entre antes lo matamos, mayor es la recompensa. Madre mía, tiene el poder activado. Como se acerque nos revienta, Vamos a por él. Vamos a hacerle aquí bastante daño. Madre mía, si ya de por sí Jeff tiene bastante vida. Imagínense en gigante. 27.000 de vida, tío. Yo jugué la otra vez y tenían al chaval normal, ¿vale? A ese que está justo arriba de mí. Y hacía un daño impresionante, pero no tenía tanta vida. Con lo cual, depende de tu personaje, te dan la vida que tiene. Y los movimientos, claro está. Madre mía, se esquivó todo mi poder. No para quieto, No sé cómo ganan, antes le ganamos nosotros. No sé cómo ganaría el gigante, ¿vale? No sé si dura un tiempo y nos ganaría, si después de 5 minutos a lo mejor nos gana o cómo sería. Antes duramos un minuto, ya lo hubiésemos matado al otro, ¿vale? Pero ahora se nos está complicando más y no para quieto este. Madre mía, entonces encima estoy fallando el poder siempre. Nos tiene aquí dando vueltas. Vamos a disparar, que no se nos escape, tío. Nos va a intentar dar la vuelta, así que vamos a cortar y vamos a estar ya apuntando. Uy, va para el otro lado, nos la quiere liar, Nos quiere hacer el lío. De momento no nos ha matado, al menos. Tío, deja de escapar ya, ¿no? Enfréntate a nosotros, hombre. Hombre, si lo matamos, pues supongo que él gana menos cosas. Con lo cual, a él le viene bien huir. Y no sé si gana si nos mata a todos, no creo, la verdad, creo que nos regeneramos. Pero no sé cómo gana él, la verdad. Mira, mira, se come la trampa, es que es tonto. Hay que ser tonto para quedarse ahí. Y si se queda quieto y no le pegamos, a lo mejor se cura también. No tengo ni idea. Vamos, vamos, vamos ahí a reventarlo, le quedan 9.000. Le quedan 9.000 de vida. ¡Guau, tío, no escapes! Madre mía, esto sí se puede hacer un poco tedioso, al estar buscándolo y todo. Vamos ahí a meterle, vamos a meterle ahí. Tenemos el poder, que no escape, toma ahí. Eso sí le acaba de hacer bastante daño, le quedan 3.000, uy, me amagó. Madre mía. Ya saben, gente, pueden apoyar el vídeo con un buen like si quieren que siga trayendo este tipo de vídeos y de actualizaciones. Vale, aparte, es verdad, no me meten ahí en la TV de Wild Class y soy el primero, tío, en poner hasta las actualizaciones. Y no me meten, estoy, de verdad que estoy ahí un poquillo trabado, con eso. Dice, ¿no ganó? Vale, pues ya sabemos que si dura bastante tiempo nos gana, Madre mía, perdemos 3. Madre mía, vamos a hallar otra. Esto no se puede quedar así, ¿vale? Vamos a hallar otra, a ver si le ganamos. Espero que os haya gustado, hasta aquí las novedades. Ha tenido bastante, como pueden ver. Y me voy a pillar al soldado y le voy a llenar esto de trampa. Para que no pueda moverse, le voy a petar todo a trampa. Vamos a ver. Vamos, adelante, venga. Empezamos, mira, sí, va cambiando el mapa. Y entre más hierba, pues supongo que mejor para nosotros. Él, a lo mejor si se mete en la hierba. No, mira, lo seguimos viendo igual. Madre mía, otro que se coja a Jeff. Vamos, vamos ahí. Ya lo estamos reventando. Le pongo aquí una trampa. Vale, vale. Madre mía, qué leñazo me ha metido. Hay que ganarle, tío, hay que ganarle. Esto no puede ser, como no gane otra vez. Nos están humillando. Le pongo otra trampa por acá. Se ha comido una. ¡Uf! Me reventó de una, Me reventó de una. Vale, tiene un 83% de vida. Vamos. Mira, este sí. Este va más a por nosotros. Y yo creo que eso es un error, la verdad. Vale, nos tiene a todos corriendo detrás de él. Vamos a petar esto a granadas por todos lados. Para que al moverse, pues se le dificulte un poco. Y al menos le quitemos vida. ¡Ah, no llegaban mis balas, tío! ¡No llegaban! Vale, vale, le hemos quitado bastante. Venga, ahí. Le ponemos otra mina por aquí, por si viene por nosotros.
¡Madre mía, que viene! Se lo comió. Vale, tiene 19.000. 57% de vida y sigue bajando. Venga, vamos bastante bien. Vamos. Madre mía, Keyblade. Vale, vamos allá. Podemos con él. Tiene el poder. Cuidado que no se acerque ahora. Tiene aquí bastantes minas. No creo que se la juegue a pasar tanto por el bosque. Y el soldado, tío, es uno de los muñecos que más me gusta. Quiero desbloquear el hombre águila porque me atrae bastante cómo se ve. Se ve bastante guapo. Bah, no tenía que haber puesto ahí la mina. Vayan todos hacia la mina, que él tenga que venir. Vale, le estamos dando una buena, ¿eh? Ahora sí. Vamos a poner otra minita por aquí porque... Ah, no, creía que iba a pasar para acá. Está intentando escapar, lleva 2 minutos. No sé cuánto tardó la otra, así que no sé cuánto nos gana, en cuánto tiempo. Pero esta vez espero que no nos gane, ¿eh? Espero que no nos gane, si no vaya fail. Vamos. Hay que ganarle, hombre, hay que ganarle ya. Vale, viene por nosotros. ¡Ah! No me dio tiempo de ponerle la mina, tío. La mina le quita 200 de vida, ¿eh? Hay que decirlo y... Vamos, ¿cuánto es 200 de vida aquí? De importante. Nosotros le quitamos 92 con el arma, ¿vale? Con lo cual, 200 es bastante daño. Venga, ya muere. ¿De fe? ¿Qué? Madre mía, aquí ya está viendo algo raro, ¿eh? No sé si esto es un bug o qué, pero no le estamos ganando. Lo dejamos a 30 y pico de vida, igual que el otro. Voy a dejarlo por aquí porque no sé si esto es un bug o qué, pero al primero sí sé que le gané, ¿vale? La primera partida que llegué, me hubiese gustado que lo vieran. Y bueno, espero que os haya gustado el video de hoy, gente. Espero que no se les haya hecho muy largo. Si es así, reventad el botón de like, suscribíos para más y lo comparten. Se lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chao!